el gobierno tiene que respetar los procedimientos antes de abordar cualquier decisión sobre las cifras. Por eso, una vez que se conozca la aproximación a las cifras que puede necesitar nuestro sistema financiero, el gobierno señalará su posición al respecto. Pero, en todo caso, yo le digo que no hay decisiones tomadas en ningún sentido, por cuanto hay que respetar el procedimiento y conocer primero las cifras que plantean los distintos evaluadores, incluidos los institucionales, al respecto. Menos por un importe total de 16.980. La posición del Gobierno español es que debemos todos asumir un compromiso muy fuerte, muy potente, para fortalecer las instituciones europeas y con ello el futuro del euro. Y eso pasa por una mayor unidad fiscal, una unión bancaria de la que se viene hablando por un buen número de estados, en la necesidad de promover medidas como una mejor y una mayor regulación y supervisión, o fórmulas como pueden ser la constitución de un fondo de garantía de depósitos en los que el derecho español ha sido pionero, y la necesidad de trabajar también en nuestro mercado, en la unidad de nuestro mercado. Todavía hay ámbitos en los que tenemos que trabajar para que nuestro mercado único sea de verdad mucho más único y más abierto. Si en vez de rescatar solamente la banca, se rescatara toda la economía española, las consecuencias es que la Troika, compuesta por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, dirigieran la economía española, hicieran la política económica. Supondría, lógicamente, una rebaja de las pensiones, una rebaja del sueldo de los funcionarios, probablemente una reforma laboral de más calado, y nos darían dinero. O sea, que el rescate no es solo que nos intervengan, es que además refinanciarían toda nuestra deuda a un tipo de interés mucho más bajo del tipo de interés al que estamos ahora financiándonos en los mercados internacionales. Tampoco sería una hecatombe el que nos rescataran.